Karen Marín y su novio son interceptados por un grupo de 7 tipos alcoholizados que intentan robarlos e incluso abusar de ella. Increíblemente, uno de estos delincuentes la denuncia y, como su hermano es abogado con conexiones en el Poder Judicial, termina ella presa con una causa por lesiones e intento de robo de una gorra. Termina en comisaría y termina presa en un penal con población carcelaria. Hoy Karen está con cárcel domiciliaria y el día 20 de noviembre a las 9 horas hay una concentración en la estación de Quilmes para marchar al Departamento Judicial a exigir el desprocesamiento de Karen Marín y su libertad total. Es increíble esto, una verdadera pesadilla que está viviendo esta familia por las conexiones de la policía, de la justicia y las conexiones políticas que hay detrás de esta banda criminal. Bueno, instamos a que todos los pobladores, todas las mujeres de Quilmes se acerquen y marchen en defensa de Karen Marín. Y en este video voy a reproducir videos de profesoras y profesores que han tenido a Karen como alumna, demostrando qué tipo de persona es y hablando sobre ella en su defensa. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros, y no lo olviden, 20 de noviembre, 9 horas, concentración en Estación de Quilmes para marchar al Departamento Judicial. Mi nombre es Roberto Fabián Barrios, soy profesor en Psicología, en la carrera de Historia. Bueno, con respecto a Karen, la tuve en primer año de Psicología, una excelente alumna, muy comprometida con todo lo que tenga que ver con el trabajo social. Se nota una persona muy voluntariosa, con muchas perspectivas en cuanto a la profesión que eligió, que es la docencia, y considero que futuros docentes como el resto hay que rescatarlos porque son valiosos para la comunidad. Considero que tiene un gran espíritu humanista, siempre preocupado por ayudar a las personas, muy comprometida socialmente. Siempre la recuerdo en las luchas sociales, apoyando el feminismo, apoyando justamente todas las injusticias sociales. Espero que se resuelva pronto la situación en la cual se encuentra y bueno, mi apoyo desde el Instituto 83. Tuve el gusto de ser profesora de Karen durante todo este año, en donde pude conocerla en una cantidad de facetas. Trabajadora, estudiosa, generosa con el otro, que no es común en los jóvenes de esta edad. Estoy muy dolorida, he venido hoy a verla y no sé, actitudes de la justicia o de lo que fuera, no pude ni siquiera saludarla como si ella fuera una delincuente. Yo estoy segura que ahí hubo una defensa de ella misma propia, con todo el derecho y con todo, entendiendo todo lo que significa ese momento particular que tuvo que vivir. Pido a las autoridades que por favor juzguen con toda la transparencia y el valor que tiene ese hecho, que reconozcan que es una joven, que si algún error hubo, eso podría ser explicado y subsanado. Espero lo mejor de ustedes y bueno, estoy a disposición de Karen. Mi nombre es Alberto Stanicia, yo soy docente de Karen, tuve el agrado de conocerla este año. Puedo decir de ella que es una alumna brillante, alguien muy, muy comprometida con su tarea como estudiante, pero más allá de eso, se nota en cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos, cada una de las intervenciones que tuvo en el aula, que es una persona que siempre apuesta por la construcción de una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria, una sociedad donde realmente podamos ser iguales, donde las injusticias no tengan lugar. Siempre noté en ella una predisposición a ayudar a los demás.
Y la verdad es que dentro de esa imagen que uno tiene de una persona como Karen es absolutamente contradictorio y ridículo, diría, el tratar de compatibilizar de alguna forma esa imagen con el tipo de acusaciones de que es objeto en este momento. Yo también pido por la libertad de Karen. Karen Marín ha sido mi alumna en la perspectiva de sociología y esta situación que se está viviendo, tan preocupante para todos, ¿no? Los amigos, los padres, los compañeros, nos lleva a nosotros, a un grupo de profes también a comprometernos y de docentes a venir y a sostener un poco esta lucha injusta. Recordando a Karen en su trabajo de este año, fundamentalmente sus buenas notas en el primer proceso demuestran que es una chica estudiosa, comprometida con lo social y con lo histórico por su carrera. Digamos, uno no conoce toda la persona en pocos tratos, pero lo demuestran esos vínculos que tuvimos y los rendimientos de los trabajos prácticos o de las evaluaciones. Bueno, resta decir que ojalá que se haga justicia y en días venideros salga en libertad. Gracias. Sino que también se defiende de un abuso sexual porque los tipos que la vinieron a amedrentar para robarle la acosaron y la abusaron. Por eso venimos a denunciar también no solamente la persecución por ser una joven, por ser una estudiante, sino también por su condición de mujer. ¿Cuántas de nosotras sufrimos sobre nuestros cuerpos la violencia machista, la violencia de género? Y son los tribunales, no solamente el Departamento Judicial de Quilmes, sino todo, es toda la justicia, la que no nos escucha, la que no toma en consideración.